Y como todos los jueves, el alcalde del municipio de Arauca llegó esta vez con su programa Despacho al Barrio, al sector de Brisas del Llano. Allí se brindó una brigada de salud. También escuchó a la comunidad y se le dio una pronta solución a los problemas que en este barrio se viven diariamente. Nuevamente el alcalde de Arauca llega con sus secretarios con el programa Despacho al Barrio al sector de Brisas del Llano del municipio de Arauca. Allí también se brindó una brigada de salud para los habitantes de estos barrios. Estamos en el sector de Brisas del Llano. También se benefician personas de Flor de Millano y muchos barrios aledaños a este espacio del municipio de Arauca. Llegamos con la oferta institucional, un compromiso de hacerlo todas las semanas. Qué bueno y qué alegría pues le da uno como mandatario ver a toda una población humilde, una comunidad beneficiándose de medicina general, de vacunación, odontología, optometría, lentes, totalmente gratis para toda la población. Agradecerle a la Armada Nacional, a los líderes, presidentes de junta y ediles de este sector del municipio de Arauca. También se vinculó el día de hoy confiar en Serpa, en el AR, la empresa de alumbrado público Arauca Iluminada. Confía, ya lo dije también, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vea que cuando nos unimos y trabajamos en equipo y llevamos todos los servicios a los barrios marginados donde la comunidad nos necesita, pues la satisfacción más grande es ver a las familias contentas y satisfechas por el trabajo que estamos realizando. El alcalde de Arauca, con su programa de Despacho al Barrio, escucha a la comunidad y también se le busca una pronta solución a las problemáticas que denuncian. Claro, los compromisos también, son muchas las necesidades, son pocos los recursos que tiene la administración municipal. Yo sé que en igual condición está la administración departamental, pero es trabajar en equipo y gestionar recursos a nivel nacional para llegar a las comunidades con los servicios que tanto están necesitando. Con la jornada interinstitucional, el alcalde de Arauca descongestiona la administración municipal porque está llegando es a la comunidad. Claro, evitamos tantas personas allá en el centro administrativo municipal pidiendo una cita con un secretario o con el mismo alcalde. Entonces agradecemos también a unos concejales que se han vinculado con este tipo de jornadas y es llegar a los barrios marginados. Aquí están todo el gabinete de la administración municipal comprometiéndose con las comunidades, escuchando las necesidades y pide autorización del alcalde que las respuestas son positivas. Mirar cómo le brindamos solución a los problemas de la comunidad. La empresa de servicios públicos de Enserpa le tiene una solución ya a los habitantes del barrio Brisas del Llano por la problemática en temporada invernal con el alcantarillado. Sí, aquí tenemos a Enserpa comprometido. Ya Enserpa le tiene una respuesta importante, satisfactoria a la comunidad y ya tomó atenta nota Enserpa, la empresa de acueducto, para que la comunidad se vaya contenta. El alcalde de Arauca seguirá llegando a los diferentes barrios de la capital araucana con su programa Despacho al Barrio. We'll be right back.